En este segundo bloque de Tierra de Boxeadores, disfrutemos de un combate de kickboxing en Villa El Chocón, Argentina versus Chile. Combate realizado por Juan de la Paz, Medina versus Víctor Álvarez Hinostroza. Yo soy José Medina, más conocido como el paraguayo, que todos me conocen así. Nacido en un lugar muy humilde que se llama Pilar, Paraguay. Arranqué a los 14 años. En Tierra de Boxeadores, el paraguayo Medina nos cuenta cómo fue sus inicios en el kickboxing y el combate con su rival de Chile. En el boxeo me inicié después de que salí del servicio militar, porque arranqué en el servicio militar con el full contact. Salí de ahí y empecé a entrenar boxeo y bueno, de ahí fui para adelante haciendo boxeo amateur. Llegué hasta Buenos Aires a entrenar, tuve el placer de entrenar con Brusa y bueno, por circunstancias de la vida no pude debutar en profesional, así que tuve que volver a mi pago y seguí con el full contact. Me retiré muchos años y casi 18 o 19 años después vine de vuelta acá a entrenar y le conocí al profesor Eduardo Leiva, que me ayudó bastante a volver a bajar de peso, que estaba 105 kilos, bajé hasta 82 y ahí peleé. Volví a entrar en el kickboxing ahora. Entonces, bueno, así estoy y ahora tengo 40 años. Pero todavía estoy como para dar batalla a cualquier joven. Yo en el Rajiswan para pelear, bueno, tuve que prepararme bien porque sabía que venía un rival difícil, que era Tony Río Seco, pero tuvimos la suerte de tener tiempo con el profe Leiva, prepararnos bien y bueno, fuimos sabiendo que iba a ser difícil la pelea y fuimos a dar batalla. Y vino el muchacho y fue una pelea durísima, difícil, apenas arrancamos, me metió un low muy fuerte que parecía que me corría todo corriente en las piernas y me gritaban del rincón que eso no dolía, no dolía. Entonces fui para adelante y bueno, hicimos una pelea muy, muy respetada para los dos porque yo tampoco me quedaba atrás. Y bueno, la experiencia me ayudó mucho, más el entrenamiento que habíamos hecho y me ayudó bastante para llevar la pelea en los primeros dos rounds. Pues en el tercero ya fue muy parejo, que en realidad le volteé al muchacho, se levantó y bueno, nos fuimos de vuelta al cruce y me tocó ir a mí, que no toqué el piso, pero me quedé colgado de las cuerdas. Y bueno, me recuperé de vuelta menos de los 10 segundos y seguimos peleando y gané por puntos. La pelea del Chocón tuvimos de vuelta otra preparación más difícil porque era contra chileno. Entonces, más que yo soy paraguayo y todo eso, te estaba representando a la Argentina y encima todos me decían, te conviene que no pierda porque estás representando a la Argentina. Así que tuvimos otra preparación con el profe Leiva, que siempre él en cada pelea
nos hace distintas preparaciones. Hicimos un trabajo muy duro y bueno, bajé hasta 76 kilos, que al final el peleador mío no venía, que venía otro, pero pesaba un poco más. Y tuvimos una diferencia bastante, como casi 5 kilos de diferencia de peso, pero como ya vino el muchacho, o sea, una persona grande igual que yo, le dije, bueno, hagamos lo siguiente, peleemos, total, este es un deporte de contacto, le digo. Así que salimos y, bueno, no le decepcioné a los argentinos y hicimos una muy buena pelea. Fuimos los dos para adelante y lo único que me pedían de mi rincón era que no me fuera al cruce. Y lo mío y mi punto fuerte es la pelea corta y entrar a los cruces, porque me gusta tantearme y me gusta ser agresivo arriba del ring y demostrar a esta edad lo que uno puede hacer. Entonces fuimos un par de veces en el cruce, que después yo me di cuenta en el video que me ha metido un par de manos fuertes y que tambaleé. Pero bueno, después me agarró Leiva y me dijo, no vayas más al cruce porque te van a dormir. Así que vaya, pelee y salga. Y eso fue lo que hice. Y bueno, gracias a Dios volví a ganar y no le decepcioné a los argentinos. Y como digo siempre, el paraguayo está para dar batalla, así con la edad que tengo para mucho todavía. Hacemos la última pausa y en el próximo bloque continuamos con Mujeres en el Kickboxing, aquí en Tierra de Boxeadores.